revés. Ayúdale. Qué asco. ¿Qué pasa? Es que, ¿no? ¿Eso? ¿Qué te pasa? No sé, muy simple, ¿no? Darle la vuelta a la tablilla. Ay, perfecto. Vale, ya está. ¿Te gusta o no? Está guapa, ¿eh? Ahora sí está mejor. La vuelta, sí. Sí, otra vez. Dios, es que miedo me da el aire, te lo juro. ¿Por qué suena la lija? Como si fuera nueva, ¿no? A ver, sale un ojillo a ver qué, qué hay. ¡Oh! Me has petado, co. Mira, co. Todo, co. El nido con las luceras, co. Me mola, esta guapa, ¿eh? ¿Es que tiene? Sí, sí, de Jordan, ¿no? Sí, co. Sí. ¿Qué? Pues nada, que vamos a patinar mi lija, co. Pero no tiene sentido que me hagas con mi tabla. Cabrón. Si no me he enterado del concurso, ¿sabes? Ay, eso es verdad, es verdad. ¿Es un concurso de poner lijas? Es verdad, es verdad. Mira, esto... No, es una mierda. A ver. ¿Qué es esto, por cierto? ¿Quién es este señor? Este es el hermano de Vegana. El hermano de Vegana. Os presento, esto no lo hemos dicho en ningún vídeo, siempre hablamos ni pro Marvel, pero la gente dice, ¿quién es? Os presento al hermano de... A ver, obviamente creo que ya se ve. Como Vegana no ha venido, dice, ah, os dejo a mi hermano, ¿sabes? Sí, sí. Chicos, en los comentarios o ir al Instagram de Vegana y mandarle por mensaje privado que porque nos deja a su hermano y no viene él. En fin. Me mola mucho tu hijo, o sea... ¿Te mola? Pero hay que hacer un... A ver, no era un concurso. Un concurso 2.1. Pero que no era un concurso, co. Sí, sí, eso sí, no, era un, no es un concurso. A mí no me hagas... Y me digas que... Pues, no sé si estamos participando, ¿sabes? A ver, no me he hecho ni un flip, ¿eh? A ver si va bien, co. A ver si la he puesto bien. Ha pasado, bro, por las grietas y aún así ha seguido. ¿Por qué? Bien, ¿no? Pues ya está, vamos a hacer trucos. Sí, vamos a... Solamente vamos a hacer trucos. Para hacer... Ah, a ver, carabín es que no se hace. Va demasiado bien. ¿Ves? Eso es porque se ha agarrado bien al suelo, co. Va de puta madre, va de puta madre. Lo malo es que tiene un rollo muy Naruto, ¿sabes? Que no es Naruto, co. No sé, pero que es un rollo así. ¡Es Naruto! Rojo, esto es Naruto. ¡Que no, co! ¡No es Naruto, co! ¡No! Vale. Vamos a patinarla. Let's go. When the first time they asked you, you want sparkling or steel? Why you try to act like you was drinking sparkling water before you came out here? You're such a fucking... I'm a sick fuck, I like the quick fuck. I'm a sick fuck, I like the quick fuck. I'm a sick fuck, I like the quick fuck. I'm a sick fuck, I like the quick fuck. I'm a sick fuck, I like the quick fuck. I like my dick stuck, I buy you a sick fuck. I buy you some new tits, I get you that nip tuck. How you start a family, the condom slipped up. I'm a sick fuck, I'm inappropriate. I like hearing stories, I like that host shit. I wanna hear most shit, I like the host shit. Send me some most shit, you trippin' hoe, bitch. Bitch, bitch, you're bitch, such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. Venta,
cocinas, ve que la lija está de puta madre. Y el día es cuando se va. Vale, una vez descansado ya. All of my days are manic, yeah, all of y'all hate can't stand it. And it's for fake that's standard. I've been at the top so long, I'm kinda way down. Haters that are playing, but that's not on playground. Say you tryna pull me, but I don't feel way down. Heard you tryna play me, but your boy don't play around. Chasing a check, it feel like chasing a jet. I was on lag, was the one bad, boy I was sick with the strep. Ay, F it, I need my respect. Ay, but I can feed for neglect. Ay, that just helped me in my rep. Go up to the skies, up to the stars, like I be smoking on Mars. Ay, don't need the cars, don't need the broads, I just deliver the bars. Ay, bitch, I was stuck in the box, had me feeling like a mime. And since music is my everything, I had to call in the mind. Ay, this is the moment of prime. Ay, this is the moment of time. Ay, I don't do nothing but shine. Ay, but don't need the jewelry, it's fine. Yeah. Bueno chicos, la verdad es que se nos olvidó despedir el vídeo en el Baja Park. Y bueno, estuvimos grabando también un vídeo para Lucea. Estuvimos patinando un poco libre, después fuimos a comer. Llegué a casa y dije, ¡ay va! Si no he despedido el vídeo, bueno, pues lo hago aquí en un momento. Me gustaría que pusierais cuál es la parte de la lija, en plan, en los comentarios, cuál es la parte de la lija que más os ha gustado. Si os ha gustado las de las pegatinas, si os ha gustado las formas esas raras de olas que hemos hecho, o simplemente la parte de lo de las luceras. Os lo iba a decir en el anterior vídeo, pero bueno, os lo voy a decir en este. Hay más formas de grip art, ¿vale? La de la lija transparente, esa está guay. La de hacer formas con la lija, que hay veces que hacemos como rayos y demás, ¿no? Rasgando la lija, bueno. También hicimos grip art con tiza líquida, pero también hay más formas. Como por ejemplo, coger una plantilla como esta, o bueno, esta o coges, imprimes el dibujo de este rollo, pones plantilla dragón, plantilla Stitch, plantilla lo que tú quieras, ¿vale? Y con spray hacer así. No os lo voy a enseñar en este vídeo. Podemos hacer un vídeo de haciendo grip art con plantillas como esta. Si se os ocurre otra forma de grip art que sepáis, me lo podéis poner en los comentarios y podemos probarlo en el canal, a ver si sale bien, a ver si sale mal o a ver qué sale. También lijas con diseños distintos. Mirad, por ejemplo, hay lijas que vienen también con este tipo de dibujos, que ya viene impreso en la lija. A ver, aquí no hay nada. Esto es lija transparente. Le puse yo un cacho aquí y bueno, lo demás, pues lija negra. Esta, por ejemplo, que me la pillé creo que en una página china, que lo mismo, viene el diseño pues impreso. Esto también, diseño impreso, pero bueno. Como por ejemplo en la página de Lucea, que hay este tipo de grip tape. Se puede hacer de todo, chicos. Esto fue con lijas que me sobraban. Chicos, si os ha gustado este vídeo, me gustaría que lo apoyarais un montón, que dejarais vuestro like, que pusierais un comentario y que lo compartierais si vosotros queréis. Activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Numbers sitting on the dashboard, but it ain't about the speed, it's about everything.